Fue como una de esas cosas de los caminos del yoga que se demoró mucho en yo introyectarlo, sentirlo, trabajarlos. Hola a todos, estamos por el muro de Tantra, de Sarai Román Tantra por Instagram. Estamos también por Zoom con nuestros compañeros de Fundamentos en Sexological Bodywork y terapeutas tántricos. Esas almas que, pues, de todas las almas que hay en el universo, nos hemos encontrado en un punto encaje, como lo dice don Juan de Castañeda. El punto encaje, ese punto donde podemos practicar, reconocernos, mirarnos. Y estoy muy orgullosa de estar sosteniendo estos espacios, esta siembra. Muchas gracias por estar aquí. Pueden compartir con sus amigos del grupo para eso se une. Entonces, este Gayatri Mantra fue el que entró. Nunca se me olvida. Yo soy muy racional, entonces los mantras los empecé a integrar como sin la razón. No me gustaban ni siquiera traducirlos, ¿no? Porque los mantras están en sánscrito y tienen un significado, una traducción. A mí no me dio. Entonces, hay unos cortos como el Om Tare Tutare, también me encanta. Y empecé a percibir cosas sensoriales, aspectos a nivel de sueños, de percepción con los mantras. Entonces, mi invitación a que explores el sonido. Que el sonido y el silencio son parte de esa misma dinámica, que estas meditaciones tántricas son un espacio para reflexionar, porque la meditación es precisamente eso, como volverse autorreflexivo frente a algo, a alguien o a algún objeto. Y cuando meditamos en nosotros mismos, pues es un espacio bastante transformador y por lo menos bastante que nos construye los estados de autoobservación. Ahorita el autoconocimiento, entonces imagínense que el autoconocimiento a veces nos parece como algo tan wow, o sea, conocernos a nosotros mismos. O sea, sí, es algo lógico, pero nuestra sensación de desconexión, y hablo de esta desconexión porque ahí es donde la práctica va haciéndonos recordar que no estamos, que
estamos conectados, que estamos integrados. Nosotros estuvimos hablando de los saboteadores y vamos a seguir hablando porque es que ellos están todos los días. Los esques y las personas que acompañan a otros en estos procesos somáticos, en estos procesos de respiración. Y la respiración es la llave, para mí es la llave que abre la puerta dentro de lo que yo conozco entre la energía sexual y la espiritualidad. Y el placer es como esa llave que hace que, y cuando hablo de espiritualidad, hablo de autoconocimiento, hablo de ser conscientes de todos los cuerpos, las dimensiones, lo multidimensionales que somos, y la integración que hay de todos los aspectos en la acción. Entonces, estas meditaciones son esa oportunidad donde nosotros vamos a accionar cosas muy simples, porque eso es lo rico de Sexological Bodywork y de Tantra, y me dirán ustedes, sí o no, los que están allí, por favor prendan sus cámaras, porque ya vamos a empezar a respirar. Es importante que yo los vea, porque la respiración es poderosísima. Cambia estados mentales, o sea, tu energía mental cambia con la respiración. Tus emociones, y es, o sea, las personas llegan así como aceleradas, como es tarde, como venía, apago el celular, y entonces se sientan y se les guía una respiración, incluso uno. Te ayuda a sintonizar con otro, a resonar con otro, con una situación, ¿sí? La respiración cambia tu información química celular, cuántica, o sea, cambia todo, cambia la percepción de la realidad, que eso es lo que hemos estado experimentando en las meditaciones. Expande el placer, promueve estados de mindfulness o estados de presencia. Si quieres calentarte, te calientas, si te quieres enfriar, te enfría, o sea, sí. Si quieres llenarte cuando tienes hambre, te llenas. Si quieres vaciarte cuando estás muy lleno, te vacías. O sea, la respiración es maravillosa. Y hay muchas respiraciones. Y si tú eres un gomoso de eso, pues puedes practicarlas todas y sacar tus propias conclusiones. Yo he sido una gomosa de la respiración. Y todavía sigo, ¿sí? Entonces, que aquí, que allá, que acullá, lo hago. Entonces, a mí me encanta porque, sí, no lo hago como para llegar a algún fin y volverme una maestra, pero para experimentar. Y más porque lo que hacemos aquí en estos espacios es, pues, practicar y aprender de nuestras propias experiencias. Y esto es un laboratorio. Entonces, siempre empezamos como de arriba, desde arriba, ¿sí? Hoy vamos a empezar desde la quietud hacia el movimiento. Vamos a empezar a ver cómo vamos al contrario, porque a veces esas saboteadores no nos dejan mover, ¿listo? Entonces ellos nos engañan y nos dicen, ay, qué pereza, qué leche, que se prometí, que no, que mañana. Entonces esos son diálogos procrastinadores que no nos dejan movernos. Entonces vamos a integrar la quietud y el movimiento en toda la meditación. Vamos a ver si le metemos un poquito los ritos tibetanos en el piso. Espero que tengan un mat de yoga, que tengan agua. Si quieren una vela, una intención, ya eso es súper importante porque vamos a ir a nuestro cuerpo. Entonces vamos a sentarnos donde están. Eso. Yo le doy inicio a esta meditación hoy. Gracias, abro este campo cuántico, porque todos somos una red con las personas que nos están viendo y las que nos verán y las que nos seguirán viendo y las que están practicando. Por favor, prendan sus cámaras. Nos sentamos con la espalda recta, los pies en el piso. Eso. Y vamos a inhalar suavemente por la nariz, llevamos las manos a tu regazo. Buenas noches. Hola, corazón.
Estamos en la práctica. Eso, vamos a inhalar profundo y vamos a quietarnos como estatua. Estatua a todo mundo. Y seguro es una estatua. Entonces vamos a entrar como si de un momento a otro nosotros nos diéramos cuenta que, uy, estoy enterrada. Cierra los ojos y quédate estático. Es difícil, ¿no? No muevas nada. Y siente todo. Escucha todo. Pero tu tierra está estática. Percibe el movimiento sutil del aire que toca tu piel. Cierra los ojos y percibe la cantidad de pensamientos que hay ahora. Lleva la lengua al paladar. Abre y cierra tu ano. Lleva tu atención a la punta de la nariz. Suavemente vas moviendo los dedos de los pies. Eso. Luego mueve los tobillos. Luego las pantorrillas. Luego las rodillas. Movimientos leves. Luego los muslos. ¿Cómo moverías tus genitales? Mueve tu cadera y tu pelvis. ¿Sabes? Sí. Mueve tu tronco, tu pecho. Mueve tus hombros, tus brazos y tus manos. Eso, muy suave, excelente. Suavecito. De la quietud a lo despacio. Mueve tu cuello, tu boca, tu lengua, tus ojos. Y va despertando el animal. Vamos a hacer contacto visual. Vas a elegir una persona de la pantalla que mira. Se puso. No quiten la mirada de la pantalla, elijan a una, vamos a ver. No importa quién, eso. Vamos a inhalar y vamos a subir la energía de la pelvis al corazón, mirando. Y del corazón a la pelvis. Inhala. Mírese a los ojos, exhala. Inhala. Exhala. E imite a esa persona que usted está mirando. Inhala y perciba el movimiento de energía. Exhala. Coordine, resuene. Somos seres cuánticos. Inhala. Visualice como si usted expandiera. Exhala. Inhala, recoja, exhala, inhala, apriete, ahora va a apretar aquí así, apriete el cuerpo, apriete, 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 todo, todo, más, más, los dedos pulgares, apriete, 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 exhala, eso. Sienta. Eso. Mírense. Eso.
So, inhala, exhala. Vamos a calentar las manos. Todo esto son ejercicios de sensibilización. ¿Sí ven? Yo soy intensa, pero también soy suavecito. Yo. Caliente. Eso, caliente, caliente. Eo, caliente, caliente. Oa. Sí. So, pecho y abre. Y vamos a empezar a mover ese pecho, abrir esa capacidad electromagnética del corazón. Inhala, exhala, y encorva. Inhala, exhala, y toques. Inhala, exhala, inhala, exhala por la boca. Inhala, exhala. Y húndase aquí, inhala y se abre, cabeza atrás, saque bien, codos atrás, omóplatos atrás, exhala, y húndes con los deditos, eso, inhala, exhala, eso, inhala, lleve el mentonal arriba, abre, omóplatos, exhala, inhala, exhala, inhala, ahora abre los brazos, ábrelos y mantenga allí, inhala, abra, lleve atención a los dedos de las manos, a la punta de los dedos, exhala y se queda allí, exhala por la punta de los dedos, inhale ahí, exhala, y suavemente va cerrando las manos, perciba, eso, y vuelve a traer las manos a su corazón, eso, perciba, que no siento nada, tranquilo, tranquila, su cuerpo sí siente. Su cuerpo se reconoce a sí mismo. Dice, ¡hola! Si no dice lenguaje, no lo entendemos. Eso. Perciba, escanee su cuerpo y perciba qué ha cambiado con estos tres movimientos. ¿Hay cambios leves? ¿Cómo se sienten tus pies, tus tobillos, tus pantorrillas, tus muslos, tus genitales? ¿Cómo están tus órganos internos? Eso. Traga saliva, siente tu lengua, pasa la lengua por tus labios, por tu paladar. Mm. Eso. Traga saliva y percibe si hay como un cosquilleo cuando tu saliva entra a tu garganta y baja por el centro. Llevas esa sensación de cosquilleo a tus genitales, a tus piernas, tus rodillas y tus pies. Siente esa saliva conectada con tu bioenergía. Y ahorita allí, con tus manos en tu corazón, vamos a empezar a respirar boca a boca, apretando solamente, solamente los genitales. Aprieta, afloja, aprieta, afloja, vamos. Y inhala, más, más, más,
aprieta los genitales, aprieta, aprieta, mucho las nalgas, más el abdomen, más. Exhala suavemente por la nariz. Y percibe las sensaciones. Eso. Sienta. Caliente las manos. Perciba el calor de sus manos, percíbalo. Más, hirviendo. Y vamos a tocar el cuero cabelludo. Vamos a hacer punzones en el rostro, en la garganta. Y vamos a hacer palmadas. Eso. A decirle a este cuerpo, hola. Aquí estamos. Es el pecho atrás, las nalgas, genitales, el abdomen, piernas, pies. Eso. Y se pone las manos en el corazón y percibe eso que hizo, cómo se siente. Eso, wow. Aquí estoy. Eso. Dígale a su cuerpo cuánto usted lo ama. ¡Wow! Es una máquina perfecta. Aquí está nuestro espíritu. O sea, es una superhumana máquina maravillosa. Que es prestada. Que se está muriendo todos los días. Y que todos los días renace. Y que en algún momento, ese cultivo que hacemos de esa parte sutil de nosotros y nos familiarizamos, vamos a darle ese agradecimiento constante hasta el día en que abandonemos este cuerpo. Eso. Súper. Abrimos los ojos y nos paramos. ¿Cómo están? ¿Sensaciones? Sensaciones, escríbanme o díganme, por favor, para yo saber cómo está. Hoy estamos sutilongas. Estamos pues, se siente la energía. Sí, se siente la energía. Bien, ¿qué más? Bastante, yo que estaba haciendo ejercicio y estaba haciendo la parte de respiración. Entonces, cuando me dice respira por las manos, sentía esa vibración fuertísima en las manos. Yo, claro, vengo a hacer ejercicio y a hacer también la parte de respiración. Entonces, pero es muy chévere. ¿Cuánto? ¿Qué sentiste? A ver, aquí, vamos a ver, me están escribiendo. Me siento nostálgica cuando me abracé, tengo la luna. Ay, pues claro, me imagino, estás allí, pero súper chévere. Chévere, hermosa. ¿Qué más? ¿Giovanni iba a decir algo? ¿No? Bueno, listo. Entonces... empezamos ahorita así a movernos, ¿sí? Y activar el calor. Es súper rico activar el calor de nuestro cuerpo. Y lo estamos haciendo unas prácticas siempre las mismas para que vamos activando. A mí, el estar moviendo el abdomen me ha servido mucho para bajarlo, para estar más consciente de mi postura y más calor en mis intestinos, ¿vale? Manos hacia adentro, flexiona un poco. Flexiona las rodillas, vamos a inhalar por la nariz, exhalar por la boca, sacando la lengua y sin aire bombea. 5 veces, inhala, exhala, llena adentro el abdomen, bombea. Seis veces, inhala. Bombea, traga saliva, exhala. Y sin aire, mete el ombligo y bombea 8 veces. Y
Inhala. Exhala. Bombea 9 veces. Inhala. Bombea. Y esta vez bombea apretando el coxis y el ombligo. Inhala. Exhala. Bombea. 10 veces con coxis. Inhala. Arriba, sostiene y aprieta. Todo el cuerpo, el coxis, las piernas más. Exhala suave por la boca. Reciba su cuerpo. Reciba su columna. Lleve la atención a la columna, a las sensaciones sutiles. Eso. Perciba sus pies, sus piernas. Caliente las manos. Y vamos a calentar esos riñones. Caliéntelas. Eso. Se las pone ahí. ¡Wow! Y empieza a hacerse círculos. Calentar esos riñones, eso, bastante, sáquelos, eso, ahí están las suprarrenales, ay, díganle a sus riñones, gracias, eso, inhala, pone las manos ahí atrás, aprieta los glúteos, vamos a hacer 10 respiraciones, junte los omoplatos, junte los codos, apriete, flexione muy poquita las rodillas. Y vamos, inhala, por la nariz, expande el abdomen, exhala y aprieta los genitales ahí. Inhala, exhala, inhala, exhala, apriete genitales, inhala, exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última, inhala. Y aprieta ahí. Exhala. Y se vuelve adelante. Suavemente se deja ir hacia adelante. Hacia adelante. Eso. Y suelta. 10 respiraciones allí. 10 respiraciones abajo. Muy bien. Inhala. Abre los genitales, exhala y lo cierra. Inhala, exhala y lo cierra. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Aprieta todos el aire abajo, apriete los genitales, apriete, apriete, apriete las manos, tense, tense mentón, exhala y se levanta. Eso.
Perciba su cuerpo. Eso. Lleve las manos a su corazón. Sienta los latidos de su corazón. Perciba las sensaciones de su piel cuando usted se toca. La sensación de sus dedos sobre la otra mano, el calor de una mano sobre la otra, de la mano sobre su cuerpo. Eso. Inhala. Exhala. Eso. ¿Cómo se sienten? Bien, súper. Oramos al temblor. Vamos a hacer el temblor. Yo estoy aquí, ya se me subió todo el calor. Estoy, siento como un calor desde la parte interna hasta la externa. Es un calor caliente, porque a veces es calor frío. Todo mi cuerpo está caliente, esta obsidiana está calientísima, la que tengo aquí. Pues, mejor dicho, nos calentamos. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de... Mire, cuando uno está haciendo una investigación, uno elige unas actividades y las repite en un tiempo determinado, con una población determinada, y ahí saca las conclusiones. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, obviamente, hay muchas más técnicas, pero si ustedes aprenden a observar unas pocas, uno se vuelve especialista en esas técnicas, maestros en esas técnicas, y tú lo puedes usar de unas maneras mucho más variadas y comprender qué pasa con la práctica. Entonces, la vibración tiene que ver con la resonancia de nuestras células, de la resonancia a nivel cuántico, de todo nuestro campo, de toda nuestra parte mental, emocional, se mueve, ¿no? A veces decimos, ay, pero un movimiento físico, ¿qué relación va a tener con mi mente? Pues sí, tiene relación. Con mis emociones, sí, y más si lo hacemos con la respiración. Entonces, aquí el temblar es un aspecto físico, pero vamos a integrarle una respiración consciente, nariz, boca. Y cambie de velocidad. Y inicie el temblor desde las rodillas. Entonces cada vez es menos flexión de rodilla y más rápido. Eso. Tiemble. Eso. Vamos a inhalar. A exhalar. ¿Qué parte de su cuerpo no se mueve? Baja cadera. Mueva los muslos, mueva la columna, mueva las rodillas, sus pies bien enraizados. ¿Cómo se mueve su cadera? ¿Cómo se mueven sus genitales? Suelte los genitales, eso, suéltelo. Suelte la parte interna de los muslos, suelte. Y deje que esa vibración que hay natural entre los cuerpos, entre las células, usted sea esa vibración. Mueva el pecho. Muévalo. Eso, muévalo. Mueva la columna. Mueva los hombros. Eso, observe cómo los hombros, como un aspecto, pero muévalos como si la vibración sube. Suba, déjela subir. Mueva el cuello. Relaja la cara. Respiremos. Nariz, boca. Ah.
Inhala. Y aprieta todo el cuerpo. Genitales. Exhala por la boca. Respire por la boca. Inhala. Exhala. Retenga sin aire. Apriete. Exhala. O inhala. Perciba su cuerpo. Eso. No haga nada. Observe y sienta. Siente el estado de presencia, cómo se altera un poco lo que usted siente, lo que piensa, qué está pensando, qué está sintiendo. Eso. Lleve la atención a sus genitales, inhala y lleve toda la energía de la tierra, de las piernas, es roja, por la columna, la sube en la inhalación, lengua en el paladar y la baja por delante. Trague saliva y baje toda su energía a los genitales y complete ese circuito. Eso. Inhala. Jamie, baja tu energía al útero. Llevas ese calor allí para que tu luna baje, fluida, tranquila. Los demás sigan circulándola. Tú la dejas allí, no la circules más. Eso, bájala. Eso. Y siente cómo esa sangre baja a la tierra por tus piernas. Eso. Ustedes circúlenla. Traguen saliva. Eso. Abren los ojos y perciban las sensaciones con sus ojos abiertos. Eso. Nos sentamos. Y díganme qué sienten. ¿Cómo están? Gracias a todos los que están allí acompañándonos, los que están acá, si lo están practicando, díganme, ¿cómo se sienten? Bien, con una gran energía, como bajando como así los brazos, y en la mano se siente como si tuviera un magnetismo, como una energía fuerte. Acá sí, ¿cómo vas con tu hombro y ya todos los días he hecho los ejercicios. Eso. Entonces parte y súper. Sí, súper. Chévere, hermosa, chévere. ¿Quién más? Jamie, ¿cómo te sientes? Ya vamos a la última parte. Yo estoy como todas. Yo estoy muy movida, muy, muy emocional. Sí, con una nostalgia, con una ganas de llorar. Súper hermosa. Pero siento que eso es lo que necesitaba. Sí, chévere. Está ahí limpiando, súper chévere. A veces eso es nostalgia, puede ser otras cosas, pero hace parte del viaje mensual de las mujeres. Muchas gracias por compartir. Y muchas veces también nosotros sentimos nostalgia y se mezcla con la alegría, con las sensaciones. Empieza a tocarte, agradecerle a tu cuerpo. Dianita, ¿y tú cómo estás? Y Giovanni, ¿y quién más? Romy. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Muy relajada. También me dio mucha emoción, como al borde de llorar. Y siento que mi cuerpo ha estado mucho más blandito. También siento un hormigueo, como estaticidad. Sí. Muy chévere. Qué hermoso. Giovanni, espérate, Romy. Con un corazón, como siempre, se me ponía a volar del calor. Muy bacano, muchas gracias, aunque pues tuve que hacer una situación en el momento, pero
ese salto, esa energía que se mueve a través de tus ejercicios que tú nos has compartido, enseñado, son, como dicen los muchachos, brutales y geniales. En un momentico se me hizo mucho el calor. O sea, no te entiendo. Sí, no, mejor dicho. No, estamos pendientes, pidiendo el equipo interno para participar en algunas actividades presenciales, ¿vale? Súper hermoso, súper. Nos escribe si quieres. A ver, Romy, me encantó también, estoy en mi luna, necesitaba sanar con mucho sonido, liberar tensión en mi chakra de la garganta. Súper, bueno, qué bien. Con las enlunadas. Aquí vamos ya a bajar y hoy vamos a hacer una respiración muy chévere que se usa mucho en yoga para equilibrar y para enfriar el cuerpo. Van a sentir que se enfrían, ¿vale? Entonces, esto tiene su... ¡Ay! Aquí están... Pauli dice que un calor, aquí dice que qué maravilla, increíble, súper chévere. Démosle nombres a esas cosas porque a veces increíble dice, bueno, ¿qué era increíble? Bajarlo como algo más terrenal. Esto tiene toda una vaina, que este dedo con este, con una cosa, que el mudra, que entonces eso es de todo, ¿sí? Pero eso es, todo está en internet. Busque que el mudra aquí, que este es el no sé qué, todo eso, los riñones, la medicina china, o sea, hay una cantidad de reflexología, eso es de todo. Y los mudras, cuando estamos en esto y tú los haces, son muy poderosos. Entonces, el significado no va para él, sino que vamos a sentir. Entonces, mire, van a poner el corazón y el índice allí en el tercer ojo. El solo hecho de usted ponerse algo allí, eso ya le trae atención ahí, ¿sí o no? Eso es impresionante. Y con el pulgar, usted tapa la fosa nasal derecha y con el anular, la izquierda. Entonces, trate de no levantar la muñeca, sino de bajar todo. No tensione, no haga así la mano que después usted va a terminar aquí con un dolor. No, es relajado. Eso. Y hacia abajo la muñeca. Eso. Como ya hemos hecho ejercicio de apertura, su columna está mucho más. Me siento un calor aquí abajo de la cabeza. Súper. Yo ahí ya hice una conexión. ¿Cómo lo siento? Estoy totalmente erizada, todo el cuerpo. También estoy con una sensación de llorar. Entonces vamos a inhalar por la fosa nasal izquierda. Profundamente, tapa y suelta la derecha y exhala. Exhalar nariz, inhalar nariz. Inhala por la derecha. Tapa y cambia de fosa, exhala por la izquierda. Inhala por la izquierda. Tapa y baja. Inhala por la derecha. Cambia. Exhala por la izquierda. Hágalo lo más despacio que pueda. Última ronda. Relaja la mano. Cierre los ojos. Mantén una actitud de interiorización. Perciba las sensaciones sutiles
Trague saliva. Lleve la saliva al corazón. Exhala por su corazón. Visualizando, imaginación creativa. Inhala, traga saliva. Y cada vez exhale por su corazón y vamos a unir esa red con todos nuestros compañeros de retas, recordando los espacios de los círculos que hemos estado, a todos nuestros compañeros online de nuestras de fundamentos, a todos nuestros amigos, cada vez que exhalemos, visualicemos que hacemos parte de una gran red de personas que no conocemos, pero que con el solo contacto y con esta vibración y resonancia que tenemos de amor, se expande y perciba la sensación cuando usted se expande. Expándase. ¡Wow! Expándase. Más. Más. ¿Qué siente su cuerpo cuando está expandido? ¡Wow! Todo Colombia, todo Centroamérica, wow, expanda, expande, expande, expanda. Somos eso. Expanda. Wow. Solamente respira y vuelve a encontrar ese estado en el centro de su corazón, lleve las manos y vuelva a su centro. Vuelva a su centro. Eso. Vuelva a su cuerpo. Está aquí. Este es su centro, su microuniverso. Fuimos al macro, volvemos al micro. Eso. Solamente abre los ojos. Eso. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue en ese último envión? Hoy fue la práctica suavezonga, soronga, pero profunda. ¿Cómo se siente? Dígame con palabras que no sean bien, ni chévere, ni rico, ni increíble, ni divino, nada de eso. ¿Será que siento una sensación aquí en la parte de los riñones? Haz de cuenta como si tuviera dos pequeñas columnas ahí, como la sensación de tener dos pequeñas columnas en esa parte de los riñones. Pero, eres más consciente de la estructura, súper. Sí, ahí ya te conectaste con tus riñones. Las suprarrenales y las endocrinas son las responsables de que nuestra energía vital se mantenga. Cuando tenemos energía vital, podemos sostener procesos, iniciar procesos, morir a procesos y no quedarnos en estáticos, como preocupados o congelados. Parte de todo lo que nosotros manifestamos, creamos y todos los días manifestamos, todos los días se levanta, se jugo, o sea, eso es una manifestación. Cuando tenemos suficiente energía, vamos a poder manifestar otras cosas y a impactar a espacios, a personas, si me entiendes, con nuestras relaciones, ¿sí? Entonces es muy interesante cuando tú aprendes porque estás conectando con las relaciones más básicas que son la celular y las tus órganos, ¿no? La conciencia es como una relación. Todos deberíamos de tener una excelente relación con los riñones, una excelente relación con el hígado. Tanto que cuando tiene una relación, ¿usted qué hace? Cuando la otra la tiene como mala cara, usted dice, ay, puta, la cargué y usted cambia. Pero con el hígado no hacemos eso ni con los riñones ni con el útero. Entonces, todas estas meditaciones mejoran la relación con tus órganos y seguramente eso va a relacionar con tu microuniverso y con los ejercicios que hacemos de expansión, pues con tu macrouniverso. Entonces, es súper lindo. Los que están aquí en Instagram, díganme también cómo les fue. Gracias, Gusta. Diana, ¿cómo te sentiste, Bella? ¿Cómo te sientes? Yo me sentí muy conectada y expandida y la verdad que no es para mí muy fácil llorar en un espacio así. Se me han escurrido las lágrimas, muy bonito me pareció, muy, muy suave. Sí, y sentimos esa expansión. Yo sentí la expansión bastante en mi piel. Y ese momento fue muy bonito.
con mucha conexión. Gracias. Digo, ay, estoy muy contenta porque pues nosotros hemos vivido espacios presenciales con Jamie, de, pues también cosas, pero pues con ustedes de una forma mucho más exponencial e íntima. Y me, de verdad me da mucho, mucho gusto que estemos compartiendo este espacio y darnos cuenta que somos seres cuánticos y que la distancia no importa y que estamos allí. Incluso aquellos que no están presentes, porque hoy lo que hicimos fue volver a reconectar con esa relación que alguna vez tuvimos y vamos a seguir teniendo. Gracias, Bella. Jamie, ¿cómo te sientes? Se cambió la cara, ya no está tan triste. Se le cambió de una. Cuéntamelo. Me siento más conectada con mi cuerpo, como si me hubiera podido conectar con la emoción y permitirme sentir, permitirme llorar, permitirme sentirme vulnerable. Así me siento. Súper bella, gracias. Giovanni, ¿vas a decir algo? ¿Vas a decir algo? Pero que coloque un micrófono porque no le escucho, sino escriba. Súper. Y Romy, ¿cómo se siente ahorita en este último envío? ¿Va a hablar, Giovanni? Sí, no. Gracias, que te amo. Sencillo. Gracias. Super. Muchas gracias. Mira, para nosotros es muy importante esas palabras, además porque volver somático un proceso es precisamente traerlo al cuerpo, porque toda experiencia mental, emocional, tiene un registro a nivel somático. Un registro y a veces no somos conscientes de esos registros, entonces como que creemos que lo de afuera está totalmente desconectado, que nosotros no tenemos la capacidad de sentir lo que pasa en la vida, en el presente. Y esta acción de estar en el presente es lo que nos va a mejorar en nuestra sexualidad, porque esto es conexión. No importa si estamos meditando en el corazón, cuando tu cuerpo ya está con esa dinámica, seguramente cuando te vas a tocar o vas a hacer un acto de relacionarte contigo, con un espacio, con otra persona, vas a impactar con altos niveles de vibración y energía. Sí, con... ¡Súper! ¡Ajá! Para las niñas que tienen el periodo, agua caliente en el vientre con caléndula y mucha agüita de canela. Y mucho calor en ese útero. Y entregarse precisamente a eso, a toda esa emocionalidad que tuvieron en el mes. Y a darle espacio a la muerte momentánea que sucede segundo a segundo, pero mucho calor en la parte externa. ¿Sí? Mucho calor, 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 para que el útero se sienta cómodo. Bueno, mis amores. Terminamos esta sesión de hoy. Muchas gracias. Estuvo muy suave para que vea que yo también soy suavecita. Muchas gracias. Esa imagen, por favor. El río de decir. No, mentira. Gracias. Estuvo perfecta. Esto sale muy pocas veces, pero existe. No, mentira. Bonito para presenciarlo. Sí. O sea, la suavidad es una cualidad. Y el despacio es una cualidad, por ejemplo, que yo tengo que ser muy consciente para hacerlo. A mí me sale más de lo otro. Pero muchas veces es interesante, además porque como carro loco quiere todo ya, entonces el despacio y todo sale muy bien a veces. Y nos permite salir de del patrón, del no tengo tiempo, de mañana después, de es mucho, todos los días es mucho. Sí, muchas personas creen que hacer una práctica, ay, eso todos los días no hará daño, no era malo para las articulaciones. Sí, entonces, ay, pero es que tomar agua todos los días así, como un litro, uy, eso tiene que ser malo. No, sí, lo que es bueno para tu cuerpo, por eso es tan importante esas prácticas, porque es como tú te conectas con tu cuerpo y tu cuerpo lleva aquí viviendo, esto es un holograma
genético de una cosa que se viene repitiendo durante miles de años. Entonces, mejor dicho, como dice mi maestro Joseph Kramer, su cuerpo sabe más que usted. O sea, sí, o sea, él sabe más. Pero tenemos la idea que no, y pues obviamente el inconsciente, el subconsciente, o sea, imagínese ese de rompecabezas que somos nosotros. Inconsciente, subconsciente, mente cuánticamente infinita, realidad, no realidad, pues, escucha. Muchas cosas tenemos que integrar sin comprenderla racionalmente y también hacer ese uso primordial, o ese uso en esa conexión y esa relación primordial con nosotros, con nuestros órganos. Entonces, estoy disfrutando mucho estos espacios. Espero que, bueno, que los sigamos teniendo. Lunes y viernes estoy aquí firme y sostenida en esta práctica que seguramente vamos a cosechar unos frutos bastante interesantes en todas nuestras prácticas, tanto individuales y en pareja. Ustedes me tienen que decir, Gustavo y compañía, ¿cómo les ha ido? Me tienen que contar, ¿qué efecto hay? Y solos y en grupo. Pareja, solos en grupo también, todo el mundo me cuenta. Muchas gracias a todos, un beso, gracias por estar aquí. Cierro esta meditación de hoy. Súper linda, súper conectada, que la energía vital nos se expanda, se materialicen todas esas cosas maravillosas que queremos para nosotros y para la humanidad. Muchas gracias, mi amor. Así es, muy bien. Chao. Gracias, chao. Gracias, Saraí. Chao, muy hermosos. Chao, Yanita.